Bueno, pues buenos días, una vez más en Logroño y ya, como el año pasado siempre digo que me gusta torear en mi tierra, así que encantado de estar aquí. Y lo que os decía, que me doy mil paseos y bueno, pues en Logroño, pues oye, como en casa, me he traído el pijama, las zapatillas para estar cómodo, así que bien. Volumen 2. Bueno, el volumen 1, sabéis que es, bueno, si los que habéis visto la charla anterior por, supongo que, o en persona o por internet o por YouTube, lo que sea, bueno, pues era de un único caso que contaba, curioso, pero bueno, pues aquí voy a contar tres casos. Me han dado tiempo, como a Silvia le aguantáis que hable, pues a mí también, así que guay. Vale, el quién soy yo, bueno, me tenéis más que fichado ya. Escribo en el blog Security by Default, trabajo en Securízame, pertenezco a Ancite y bueno, mi Twitter, mi correo, yo creo que ya me conocéis de otras vidas. La idea, como digo, es contar tres casos en los cuales me ha tocado pegarme y me ha tocado, pues, digamos que discurrir bastante. Y sobre todo quiero un poco contaros un antecedente, ¿no? O sea, el cómo funcionamos la gente que nos dedicamos a esto, aunque ya contó ayer muy bien Eugenio. Muchos conceptos que son francamente interesantes, de hecho los iba a contar yo alguna cosa inicialmente, pero con lo que contó él lo contó estupendamente, así que no mucho más. Sí que el deciros que en todos los casos hay que tener en cuenta siempre una metodología procedimental. Es decir, lo que digo siempre, lo más importante cuando estás haciendo un caso no es hacerlo bien, sino que como tiene que haber un árbitro que se llama juez y otra parte contraria que te va a decir que lo has hecho mal, eso es lo que tienes que intentar evitar. No hacerlo bien tú, sino que el otro no te pueda decir que tú lo has hecho mal, porque entonces game over y vuelta a empezar, ¿no? Para un perito siempre tienes que estar dispuesto a aprender nuevas tecnologías. No lo sabemos todo, por supuesto que no. Puedes ser más experto en algún tipo de campo, pues porque te ha tocado pegarte más tiempo, le has echado más horas, más noches a algo, pero en general tienes que estar dispuesto a aprender siempre cosas nuevas. Y mañana te llega un caso con, no sé, una BlackBerry, no me ha tocado nunca pegarme con esto, con una S400 forense, esto, y yo que sé por dónde se le mete mano a esto, ¿no? ¿Cómo se abre este melón? Entonces, sí que es cierto que tienes que estar dispuesto a decir, bueno, pues me papeo documentación diferente, vídeos, etcétera, etcétera, y empiezo por ahí. Puesta a prueba de la ética. Aquí, como digo, nos toca, en muchos casos, te piden cosas, como decía Eugenio, detectives, que te piden, bueno, y no detectives, que te piden cosas que... Y esto, voy a salir esposado de aquí, o no, ¿no? O sea, si alguien me pilla que he hecho esto, bueno. Entonces, te ponen a prueba la ética y tienes que saber decir no, o saber justificarte o creerte muy bien tú mismo las cosas de por qué aceptas un caso o no. Te van los retos, como digo, pues muchas veces es, ¿seré capaz de encontrar, de justificar esto, de argumentar con algo que a priori es que no sé? Me están contando la sinopsis de una película, pero hasta que no vea la película completa y me toque tomar notas e investigarlo bien y ser capaz de saber qué actores hay en cada momento. Hay veces que las películas son complicadas, ¿eh? O sea, cuando hay muchos actores o muchas evidencias que tienes que juntar después y hilar en un único informe, pues es complicado. Terminología legal, desde un punto de vista mío, que yo soy técnico de puro, de tuercas puras, de unos y ceros, pues el adecuarme, y que además soy bastante inútil para según qué tipo de digamos, trámites, por ejemplo, administrativos, no sé dónde tengo que ir a una universidad y tengo que hacer qué tipo de trámite, y esto por dónde se empieza, qué tengo que ir a la secretaría, tengo que hablar con el rector, con el decano, yo qué sé. No, muchas veces estas cosas uno no sabe por dónde empezar, pues desde el punto de vista legal uno no sabe en qué parte de un procedimiento está, a no ser que haya sido investigado en algún otro caso, o que te haya tocado trabajar con un tío que es abogado y que hayas codo con codo ir aprendiendo según qué tipo de terminología.